there. I want to show you the new product in my house, in my room, in this magical place to take another dream with this art and other Chongshou stuff. In this occasion, I have a new product from AliExpress, puta madre. I'm gonna cut coat behind the musgo. Behind the musgo, this soldier, team welder. Okay, it's the beginning for the new era in this house, in Getoto's house. And we're going to change the world. We're going to change the house, the smart house, with this tool, elemental tool, for do this product. Okay, that's fine. I'm gonna do a review. I'm gonna show you. And so tired, because I'm very busy from work. And I don't know why. But this is my life today, now. This is the situation, and this is the question. Wait, I like to sew Tira of IoT, Internet of Things. This is the all new stuff. Relays, I have humidity and temperature sensors, I have D1 mini, la polla, all this new stuff for to my new smart home from IoT with open hub and home bridge. Yes, I'm gonna be crazy now, but impossible. Be crazy and be a genius. It's comparable. It's complementary. No, I don't know. Better world with our technology. Technology from Gato Negro. Gato Negro systems. Gato Negro stuff. De puta madre. And this is the future. Amigos y enemigos de YouTube, ingenieros electrónicos, astronautas, extraterrestres, vulcanos, amigos de lo imposible, de la domótica, del Internet de las Cosas y de otras minoritarias tecnologías que están implementadas en algunos hogares y para algunas empresas de pago. Estamos hoy aquí, como siempre, en el templo de la tecnología, de la sabiduría y de las ideas, para presentaros y hacer un unboxing rápido de una herramienta que va a ser fundamental. Una herramienta que hace muchos años que no tengo. Tengo otra, está abajo, guardada, que es una herencia familiar de mi padre, que es un soldador, que es una pistola que, bueno, que con eso hacía más o menos, pero yo tenía mi soldador de punta fina para poder soldar circuitos. Necesito, en breve, soldar un montón de placas que tengo ahí detrás, de uno mini, que son necesarios para la implementación de nuevas herramientas dentro del sistema domótico de OpenHAV que tengo, que gracias a mis queridos mentores del grupo Internet de las Cosas para Dummies, pues todos los días implemento. Vais a ver un montón de vídeos, os espero, acerca de esto, acerca de otras muchas cosas referentes al tema de la domótica. Voy a intentar que sean sencillos para que todos lo podáis hacer. Pero no se puede montar circuitos sin un buen soldador. He comprado este, lo vamos a ver. Mi decisión se basó más en el propio soporte del soldador que en el soldador en sí. Pero como vais a ver, es muy completo y viene con un montón de herramientas. Compra en AliExpress aproximadamente por unos 23 euros. Gracias a que estoy vendiendo bastantes cosas por Wallapop, estoy pudiendo reinvertir esa pequeña fortuna en este pequeño sueño. Vamos allá, vamos a verlo. Y adelante. El soldador venía dentro de un sobre acolchado
y después dentro del propio sobre acolchado venía envuelto en este papel de burbujas para estar aún más protegido. Aquí lo tenemos, un soldador de la marca Yihua, un soldador con la temperatura regulable. Bueno, como siempre, manual de instrucciones, ni su puta madre lo quiere ver. Importante el detalle, fijaos, es de las pocas veces que me ha ocurrido esto, que me ha venido con el adaptador. Luego, pues, un detalle que desconocía por completo es que viene con varias puntas disponibles para vuestro soldador. Importante para mí, fundamental, la base. Tengo que decir que no es lo que yo esperaba. Las que estoy acostumbrado son bastante más recias, pero bueno, la idea es poder apoyarlo y no dejarlo en la mesa. Bueno, segunda caja. Esto, como veis, es una lámina muy finita, pero vais a ver lo que pasa si se moja. La magia del agua. Esto sirve para dejarlo aquí puesto, básicamente para limpiar el soldador. Soldador que aquí tenéis. Este es el mando controlador del soldador. Tiene un regulador que es muy suave, es un potenciómetro muy suave y que puede subir hasta los 480 grados centígrados. Yo voy a probar con 200 grados, que creo que es bastante aceptable. Esta es la parte del soldador con punta, vamos a decir, fina. Para cambiar las puntas, imagino que esto tendrá una rosca. Bueno, pues se gira, se saca el embellecedor y la punta sale. La punta. Para protegerlo, bueno, pues tenéis el capuchón y ya está, no lo uséis con el soldador caliente. Bueno, sobre todo, lo más importante en un soldador es que sea cómodo y que tengáis una distancia de seguridad con esta parte de aquí. Que yo cuando era pequeño me he quemado bastantes veces por hacer este gesto tan sencillo, o este. Parece una gilipollez, pero como estamos acostumbrados a los bolígrafos, pues queremos soldar más cerca y vamos a cogerlo aquí. Entonces, importante siempre, ¿vale?, la distancia de seguridad del soldador, ¿vale? Y el mango es bastante blandito y cómodo. Hay una distancia muy grande del mango al primer trozo metálico y eso confiere seguridad. Pues nada más, amigos, enemigos, soldadores, microconductores, electromecánicos, ingenieros. Ah, qué bueno está el té negro del punto de té de Aranjuez. Tiene página web, lo podéis buscar. Un soldador, un destino y muy pronto en este canal un montón de vídeos soldando, programando las tarjetas de Uno Mini y cambiando un poquito, no sé si el mundo o la casa o todo a la vez. Mi contribución, mi modesta contribución a que de alguna forma todos sepamos hacer ciertas cosas que se pueden aprender de forma sencilla y directa. Nada más, como siempre, dejad vuestros comentarios, os los espero siempre. Hay personas muy comprometidas como Miguel Toledano o el gran José Antonio Miranda, que siempre responden comentarios. Andy, también espero tus comentarios y otras personas más que me estáis viendo y estáis ahora mismo tomándose la merienda. Pues nada, hay que comer. Es importante que hagamos nuestros descansos y comamos adecuadamente para estar sanos y fuertes y vigorosos, no como yo, que estoy hecho una mierda todo el puto año. Así que descansad, comed y bebed, pues este es mi cuerpo y perdurará por los siglos de los siglos. Amén. ¡Hala! A mamarla y cuidado con Parla. Un beso.
Dale a like. Sí, a like. A like, ahí abajo, que hay un dedito así. Eso se llama like. Así, para arriba. Like. Y compartirlo. Share. Share with your contacts in your Facebook, in your Instagram, in your Twitter. Yes. Todas esas redes sociales. Y las chinas también. ¡Hala! Cuidado que se están vigilando, ¿eh? Cuidado, cuidado.